Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh, mis amores, ¿cómo están mis preciosas de mi vida, de mi corazón, de mis dulzuras, de mis cariños? Mis cututuy hermosas, ahorita vengo con un videíto, mis amores, de los bloguitos míos, mis lindas. Pues vamos, vamos, mis amores lindas, con un jolito de compras que siempre les digo, pues, de que acumulo y que voy comprando poco a poco. Y pues ahí las tengo y hasta que las muestro con ustedes, yo las uso. Las amo con todo mi corazón. Vamos a ver el video, amores. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mis amores. Hola, mis amores, ¿cómo están mis cututú y mis hermosas, mis preciosas y mis caballeros hermosos? ¿Cómo están mis amores de mi alma? Mis amores, hoy día... ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! Traigo, mis amores, de nuevo un videíto de haul de compras, jolito de compras, mis amores, que como saben mis vidas, y perdón que redunde en cada video, lo compro en catálogo. Y ya les voy a decir dónde voy comprando las cositas, mis amores, pero la mayoría es en catálogo. Empecemos, mis amores, con el haul de compras. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! Y les voy a decir que pues me lo he vuelto a comprar, que es nuevo y que voy a probar. Ahí sí que valga la redundancia, de nuevo, mis amores, empecemos. Fíjense, mis amores, que yo tengo un... ustedes saben que yo compro bolsitas, ¿verdad? De a 5 quetzales en las tiendas de segunda mano. Pues esta mi bolsita, miren. Es como tipo playera, hasta es de tela de toalla, mis amores. Tengo años de tenerlas, mis amores, años y años. ¿Por qué la compré? No voy a la playa, pero todo sirve, mis amores. Y saben ahora para qué me sirve. Para poner todas las cositas de... que les muestro a ustedes, yo las voy acumulando, porque no es de un mes que yo compre, mis amores, sino que voy comprando de a poco y las voy acumulando, y hasta que tengo varias, entonces se las muestro a ustedes. Empecemos con el haul. Vamos a empezar, mis amores, por algo, que yo vi en el catálogo, porque hay un catálogo que mi amiga me trae, y es del hogar, mis amores, no solo es de uy, 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 ay, 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 cositas lindas para el rostro y cuidado personal, sino que hay de cocina. Hay de hogar. Y fíjense que yo compré, vean, pues fíjense que este, miren, mis amores, es un, se recuerdan que yo en mi vanity, mis amores, tengo un portacubiertos. Me encantan los portacubiertos porque ahí sí que puse todas mis cositas, mis amores, pero este me encantó. Y sí lo compré para cubiertos, para mantener el cubierto así, ahí sí que cubierto, mis amores. Para mantenerlo, ya los voy a abrir porque nada abro sin que ustedes lo vean, mis amores. Pues este trae tapa, que es lo que me gusta. Pues decía, y yo le dije a mi hija, compré un portacubiertos con tapadera para tener ahí las cucharas, tenedores, cuchillos, bien, 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 pues cubiertos para que no les pase nada. Vean, amores, se los muestro acá. Le muestro este color aqua porque es mi color favorito, mis amores. Venían en otro color, pero en color aqua porque me encanta el color aqua, mis amores. Vean, amores, lo vamos a abrir juntas. A mí me gusta hacer muchos vloguitos con ustedes, mis amores. Fíjense, si ustedes ven, pues quizás cada mes que les hago un video así, pero hay veces son 2 meses o 3 de que yo junto todo lo que compro y les hago a ustedes el video. Vean, amores de mi alma. Vean, amores. Ay, huele a nuevo. Ay, qué rico. Pero vean, mis amores. Fíjense que mi hija lo vio no sé qué día y me dijo, ¿qué es eso, mamá? Y le dije, portacubiertos. Y me dijo, ay, qué bonito. Como para... Y luego yo le agarré la idea. Ah, te gustó como para portamaquillaje, ¿verdad, mija? Y miren, mis amores, si tiene tapa, yo creo que lo voy a lavar, porque todo lo lavo, mis amores. Miren, aunque compremos cuando es cuestión de trastes o platos o vajillas, hay que lavarlos, mis amores, antes de utilizarlos. ¡Ay, ay, ay! Me encanta, mis amores. Miren, el portacubiertos. Pero ahora va a ser portamaquillajes, mis amores. Bueno, vamos a empezar. Les quiero mostrar, mis amores lindas, de que miren. No es promoción, mis amores, de paga ni nada, pero a mí me caen bien los productos de Leclerc. Mi amiga me trajo mi producto y lo guardé. No lo he abierto, mis amores. Ahora ya lo voy a poder abrir porque estoy junto a ustedes. Amores, vamos a dejar la bolsita como por acá. Vamos a empezar, mis amores. Fíjense de que
Como les decía, el catálogo ahora viene un catálogo de cuidado personal donde es maquillaje, donde hay lociones, perfumes, de todo. Pero viene también la línea de hogar. Vean, mis amores. Y no la he abierto como ustedes ven acá. Ahorita la vamos a abrir. Me aguanté, amores, porque yo quería abrir con ustedes, hacer el jolito de compras con ustedes. Miren, me encantó esta clase. Le di con orejitas. Me encantó esta mochilita. Miren qué práctica. Miren qué práctica, mis amores. Qué linda. Es pequeña, pero fíjense que es honda. Estoy buscando acá. Aquí está. Pero es honda, mis amores. Es muy espaciosa. Vean. ¿Y saben por qué me encantó? Es que me encantó porque yo no la voy a usar como mochila. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer una travesura porque me gusta mucho, pero como bolsa. Entonces yo le quito acá, le voy a quitar las cintitas y se las voy a coser acá porque me gusta como bolsa, como body cross, mis amores. La voy a hacer body cross, ya verán, pero me encanta. Pero esta venía en oferta, les voy a mostrar con qué. Por eso la compré, es que me llamó la atención y me gustó. Venía con, miren, con esta loción que huele riquísima, mis amores, y es rosa. Miren, mis amores, Lily Rose, y huele rica, mis amores, y me encantó. Venía la oferta con la, miren, mis amores, por la compra de la locioncita venía la mochila. Entonces, como a mí me gustó la mochila y no se podía comprar solo la mochila, tenía que comprarse eso, pero salió barata, mis amores, créanme. Entonces, miren, y venía la, se puede decir que en 20 me salió la mochilita y en 20 me salió la loción y me encantó, mis amores, vean. Entonces tuve que comprar la loción, aunque me encantó, porque sin la loción no se, no daban la mochilita, mis amores, vean. Y ya la voy a volver porque me encantaron estas orejitas. Miren, mis amores, es como un osito. Pero como no me gusta como mochila, la voy a hacer body cross. Ya les voy a mostrar cuando la haga. Vamos a ver qué más hay. Es importante, mis vidas. Miren, yo tomo, compro en una, siempre les he mencionado, una farmacia que tengo, que hay cerca de la casa, que es del pueblo, le digo yo, porque viene la medicina un poco más económica. Viene la medicina más económica, entonces ahí voy a comprar siempre mis cosas. Voy a comprar un blister de vitamina E. Ya tengo como un año de no tomarla. Pero es muy importante, mis amores. Fuera que es también para la piel, para vernos. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! También, mis amores, es para salud, mis amores. Todo necesitamos. Pues entonces mi amiga me dijo, mire, ahora en el catálogo vienen baratas, me dijo. Y vienen 30 pastillas, miren, de vitamina E. Vean, amores, y ahorita, como les digo, nada he abierto. Porque es con ustedes que lo quería abrir. Entonces vamos a ver cómo vienen las pastillas. Vean, amores. Viene sellada. Entonces quiero ver, mis amores, porque el frasquito está grande, pero yo siento que las pastillas están pequeñas. Vamos a ver cómo son, mis amores. Solo que cómo cuestas quitarle el sello. Cómo costó, no podía abrirlo. Entonces vamos a abrirlo acá. El sello lo trae bien protegido. Ah, sí, mis amores, sí. Traen 30. Quiero ver, mis amores, si vienen 30. Bien. Vean, amores. Vean, amores. Sí son las capsulitas de vitamina E. ¡Ay! Una diaria me tomo, mis amores. Voy a empezar a tomarlas una diaria por un mes. Porque trae 30. Mis amores, compré la vitamina E y ahorita ya me la voy a poder tomar porque ya la abrí con ustedes. Vamos a ver, mis amores, aquí solo dos cositas más hay. Y ahí vamos a ver allá. ¿Qué compré, mis amores? Filtro solar. Porque aquí, mis amores, una mi amor, una mi hermanita linda siempre me dice, Erika, no te olvides de mencionar el filtro solar. Y tiene razón, mis amores. Y saben, les voy a contar una anécdota. Estaba platicando yo con una mi hermanita un día y le dije, fíjate de que yo me pongo filtro solar, pero como que se me ha quemado mucho la piel. Y me dijo, mira, Eriquita, me dijo, y tiene razón. Tenía razón. Mira, Eriquita, me dijo, a ver si no está vencido, me dijo, porque hay veces se vence, eso checa, me dijo, y cabal que voy viendo, mis amores, tenía 2 años de vencido. Mis amores, es importante ver la fecha de vencimiento, porque no nos podemos poner algo que esté vencido, amores, y yo de verdad me estaba poniendo eso que estaba vencido. Aquí tengo una, estoy viendo también si no está vencida, pero esta ya tengo ratos, pero no, este no está vencido aún, pero este ya es el que uso, mis amores, vean.
Pero aquí le voy a decir, miren, este es SPF 45. Y me dijo mi hermana, porque ella me dijo, Eriquita, para nuestra edad, porque ella pues ya es contemporánea mía, para nuestra edad debemos de ponernos un filtro solar más extenso, como que con más grados, mis amores. Entonces vean, ahora compré SPF 80, mis amores. Y lo voy a, este está nuevo, mis amores lindas. Ay, qué rico, me encanta el aroma de los filtros, mis amores, del protector solar. Dice protección prolongada contra los rayos del sol. Vea, mis amores, si compré SPF 80. Díganme ustedes cuál es, porque mi hermana me dijo de 80 a 100 es el mejor para nuestra edad. Y mis amores, sí, porque digo a nuestra edad porque créanme que uno va perdiendo, a la edad va perdiendo, como saben ustedes, colágeno, elasticidad, todo va perdiendo uno. Entonces, mis amores, hoy sí, miren, lo pude comprar. Y ya este, ya se me iba a acabar, mis amores, ya es poquito lo que hay, miren, ya tengo. Gracias a Dios, alhamdulillah. Miren, mis amores, compré esto, miren, mis amores. Una Didi Cream. Ay, vea, mis amores, a mí me encantó. La Didi Cream me encanta, ¿saben por qué? No la he utilizado la otra, pero ya las voy a utilizar porque de verdad que... Por eso es que, miren, mis amores, ya no compro tantas cosas, aunque ven que sí compré, pero no compro tanto. Solo cuando se me va acabando ya compro, porque si no, caducan y ya no, mis amores, no sirven. Vean, pues compré la Didi Cream y esta me gusta porque es mágica. Digamos, es pura crema blanca. Pero tú al frotarla, entonces se va haciendo al tono de tu piel. Se unifica a tu piel, mis amores. Y entonces me encantó, la compré. ¿Y por qué me llamó la atención? Por este nuevo, así yo digo, es más factible. Ponerse, mis amores, es más cómodo. Digo, yo lo voy a probar y les muestro. Les voy a hacer una reseñita en unos días, mis amores. Me encantó, no solo la Didi Cream, sino que me encantó esta presentación, mis amores. Ya les platicaré cómo me fue. La Didi Cream, mis amores. Ay, para ponerme. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Mis amores, hay que ponernos lindas, mis amores lindas. Todas somos lindas. Todas somos hermosas. Todas las mujeres somos hermosas, amores. Bueno, amores. Vean, mis amores. Miren. Les voy a contar. Ya en otro. Vean, mis amores. Ya en otro haul de compritas hice, mis amores. Mostré estas pudieran llamarse como toallitas, pero no son toallitas, mis amores, son esponjitas para lavar trastes, mis amores. Miren, volví a comprar, amores. Me fui al mercado, mis amores, y dije, ay, señor, tiene todavía de aquellas que me vendió. Es que, amores lindas, me hicieron la vida, créanme. Se han fijado de que hay esponjas muy buenas, mis amores, todas son buenas. Pero se han fijado de que, pues, hay veces hay ollas de que la esponjita como que no basta para toda la olla, mis amores. Y yo que cocino mucho en leña, mis amores, estas, créanme, que la unto de jabón y miren, se va toda la olla dándole por fuera y por dentro, mis amores, me encantaron. Vean, mis amores, son así como garraspositas. Vieran de que cómo agarra el jabón muy rápido, mis amores, y hace espuma, mucha espuma, y lava re bien los trastes. Por eso es de que a mí me encantaron y dije, las vuelvo a comprar, y me salieron a 5 quetzales cada uno, menos de $1, mis amores. Son esponjitas para trastes. Vamos, mis amores, acá les voy a mostrar, mis amores, que a 10 quetzales, 9.95 por 5 centavos, no era 10 quetzales, compré este acondicionador. Tiene un aroma, mis amores, que me encanta. Por 10 quetzales, ¿verdad? Por 5 centavos no costó 10 quetzales. Lo compré, dice que es acondicionador provitamina B5. Miren, mis amores, y pantenol. Muy económico, no lo he probado, amores. Muy económico, no lo he probado, mis amores. No lo he probado, pero tiene un aroma delicioso. Ay, sí, y la consistencia quiero ver. Es que, ¿saben por qué lo compré? Porque fíjense de que compré un shampoo. Y mi hija me dijo, mamá, ese shampoo me deja muy bien. Y se lo toqué. Pues sí, mis amores, pues aquí, no sé, fíjense que no se siente ni jabonoso. Tengo que leer a ver si se tiene que enjuagar. Bueno, sí, yo digo que se tiene que enjuagar. Aquí no dice, mis amores. Ah, bien, porque ya le sentí el jabón, sí. Voy a probar porque miren que
Compré un shampoo, como les decía, y mi hija me dijo, mamá, mire cómo me dejó, me deja este shampoo el pelo. No me puedo peinar. Y sí, mis amores, el peine no le agarraba. Entonces, sí, no. Miren, el shampoo quizás sí era bueno. Lo que pasa es de que necesitaba porque era solo shampoo. Ahí se han fijado ustedes que hay shampoo con acondicionador, dos en uno. En cambio, ese era solo shampoo. Entonces, le dije a mi hija, ¿sabes qué pasa? Que el shampoo ha de ser bueno. Lo que sí es de que no nos echamos acondicionador. Entonces, yo fui a comprar acondicionador, le compré uno que le gusta a ella, que cuesta 10 quetzales también, y lo compro las de mi país en el Cisne, en una tienda que venden de todo para belleza y cuidado facial y de todo, mis amores, para peluquerías, ahí venden de todo. Pues lo fui a comprar, mis amores. Este lo fui a comprar en Super 3. Y lo voy a probar, amores de mi alma, ese acondicionador. Y tengo fe que me va a caer bien. Ah, aquí está el que le compré a mi hija. Miren, mis amores, Balea. Este fue el que fui a comprar al Cisne. Le cae muy bien a mi hija, inclusive a mí. Yo lo uso también antes de ese, porque este es nuevo. Lo voy a utilizar, vamos a ver cómo me va. Este lo usamos mucho con mi hija. Y sí, mis amores, les prometo de que yo no usaba acondicionador desde que usé. Y es bien económico, 10 quetzales, amores. Y fíjense que desde que lo utilicé, me deja el pelo suave y fácil de peinar, amores. Miren, Balea, este lo compro en el Cisne, mis amores, las de aquí de mi país. Balea, ya unas cositas, nada más no había muchas cosas. Ahí les voy a contar, mis amores, aquí hay como cuatro cositas. Miren, mis amores, este ya había hecho también uno anterior, de que había comprado este. Me encanta, es que yo siempre los miraba, los decía, ay, mira, nena, qué lindo, saber dónde venderán. Y que si en el mercado, amores, en el mercado. Un día iba yo a traer las verduras cuando me quedo viendo así. Y digo yo, Dios mío, ¿qué es eso? Entonces le digo, porque el muchacho me conoce, lo quiero mucho. El muchacho me dice, él ya me conoce. Entonces me le dije, mira, ¿cuánto cuesta? ¿Qué es eso? Entonces me lo enseñó y miren, mis amores, es espejito, pero es peine o es cepillito. Miren, lindo para llevar en nuestro bolso, porque llevamos dos en uno. Y fácil, miren, solo se cierra, pero a la hora de que usted se quiera ver, ay, cómo estoy, ay, 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 qué guapa estoy. Y si quiera peinar, mis amores, miren, aquí va el cepillito, me encantó. ¿Saben cuánto me costó? 5 quetzales, amores. Por eso lo compré, compré otro. 5 quetzales. Les voy a mostrar esto, mis amores. Miren. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Esto, unas mis señoritas que también en el mercado me conocen, mis amores. Yo en el mercado todos me conocen, mis amores. Es que a mí me encanta platicar. Fíjense de que me dijo la señorita, ya me conoce también, como les repito. Y me dice, mire, hoy vinieron unas cosas nuevas. Entonces le dije, quiero ver qué nuevo vinieron. Ya les voy a enseñar otra cosa que me vendió. Miren, mis amores. Es un iluminador, mis amores. Y yo no lo he probado porque lo quería probar junto a ustedes. Quiero ver, amores. Vamos a ver cómo queda. Si brilla, ahí. Si brilla, mis amores. Pero yo quiero... miren, mis amores, si brilla. Ay, mis amores. Uy, uy, uy. Mire cómo me brilló mi naricita. Ay, miren aquí, mis amores. Ay, me encanta. Miren, mis amores. Me lo vendió. Ay, yo pensé que traía espejito, no lo había visto. Miren, mis amores, me lo vendió mi muchachita de ahí del mercado. 10 quetzales, mis amores. Es iluminador. Entonces yo ese día llevaba unos centavos y lo compré. Miren, mis amores. Ay, ay, ay. Me encanta. Es que yo no usaba nada de eso, pero mi hija una vez se maquilló, mis amores, y se puso iluminador y vi cómo le brillaba acá y cómo le resaltaba las facciones del pómulo. Ahí dije yo, ¿cómo hiciste eso? Yo lo quiero hacer. Y desde entonces, mis amores, me pongo uno que tengo ahí en barra. Pero miren, conseguí este. Qué lindo el color. Había uno blanco, blanco, pero blanco, blanco no me gusta. Este es como bellito o como oro. Miren, mis amores, qué lindo, me encantó. Me encantó ese, lo compré. Y les cuento. Y les cuento que compré este set. Miren, mis amores, este set de 3, traen 3 por 5 quetzales. Muy barato, mis amores. Yo no lo podía creer porque dije, para hacer los que vienen de 4 ganchos tendrían que estar caros. Pero ¿saben por qué me encantan estos ganchitos, mis amores? Vienen unos labiecitos, una estrellita, y vienen estos como sandinos. Me encantan para mis pañuelos o para mis yijabos, para mis gorritos. Vean, mis amores, les da un toque ya. Si me pongo los dos,
Ay, qué lindos, miren mis amores, por eso es que me encantan. 4 vienen por 5 quetzales, sale a 1.25, a 1 con 25 centavos. A un quetzal con 25 centavos sale el set, el ganchito, amores mías. Esto compré también, porque si tú quieres solo darle un toque bonito a tu gorrito o a tu pañuelo, mira mi corazón, y si te pone los dos, ay, qué hermosos. Ay, mis amores, pues esas fueron las compritas, el haul de compritas del hoy, mis amores lindas. Espero les haya gustado y saben de que comparto con ustedes todo, mis amores. Yo acumulo ahí y cuando tengo de a 6 o 7 cositas y a veces hasta más, yo voy acumulando, voy comprando de a poco y lo voy metiendo, aunque me tarde meses, mis amores, pero soy muy feliz de usarlo hasta que lo comparto con ustedes. Las amo con todo mi corazón y nos vemos en otro jolito, mis amores, y en otros videos. Las amo y los amo, caballeros lindos. Nos vemos en otro video.